Distrito Pudong, Shanghai, China. I wish I would have met you. Banco Songling. Now it's a little late. What you could have taught me. I could have saved some face. They think that your early ending was all wrong. Acceso digital requerido. Decodificación incorrecta. No funcionó. No podemos decodificar el mensaje. Llamen a Raymond Reddington. De parte de Bujing. Por Dios, no aquí. El caballero que suelo contratar no está disponible. Lo atacó una manta raya en la barrera de coral de Belice. Tengo otra cosa en vista. Se necesita rápido. ¿Hoy? Hablé con Luli sobre el reemplazo que le ofrezco. Haga todo con cuidado. Si todo está en orden, seguiremos adelante según lo acordado. Prefiero jugar ajedrez conmigo a solas. ¿Estás bien? Apareció una oportunidad para ti. Ayer los chinos asesinaron a un agente de la CIA en Shanghái. Se llevaron su computadora porque creían poder decodificar un mensaje que interceptaron, pero no pudieron. Así que me pidieron ayuda. Oh, Roderick es un viejo amigo. Lo siento. ¿Usted ayuda a los chinos a decodificar mensajes de la CIA? ¿Por qué tienes que hacerlo sonar como traición? No es blanco o negro, para nada, es verde. Pero los secretos de nuestro país están a la venta y los distribuyen muchos proveedores. Yo soy uno de ellos. Si yo no lo hago, otro va a hacerlo. El hombre que me contrató se llama Wu Jing. Quizá hayas oído de él. Era parte de la seguridad del ministro de Estado. No fue sancionado por los chinos, pero de un modo extraoficial, lo contrataron para eliminar agentes rivales, estadounidenses, ingleses. El mensaje seguramente contiene el nombre de otro agente. Espera que crea esto. Una reunión secreta con el misterioso Wu Jing. Intrigante, ¿no es cierto? Él es un mito. Eso decían de Garganta Profunda y también del Punto G. Te aseguro que Wu Jing es muy real y me ha contratado. Ahora tienen la oportunidad de atraparlo. Ya les he pasado tu personaje. ¿Qué personaje? Caroline Gibbons, doctora en física aplicada, egresada del MIT. Eres mi nueva especialista en codificación. Me pide que traicione la vida de un agente estadounidense. Escúchame, todos los entes de inteligencia vienen hablando de este hombre desde hace décadas, como si fuera ficcional. Ni siquiera saben si es real o no. Bueno, es real. Muy real. Y les estoy dando la chance de atraparlo. Ahora la buena noticia es que ni siquiera hay que ir a China. Está aquí jugando en nuestro jardín. Si movemos bien las piezas, quizás hasta llegue a Lisboa para el desayuno. Roderick, llevo a ambos. Michael Alvarado, Kevin White, Bryce Jensen. Tres agentes radicados en China, identidades falsas, según Reddington, fueron asesinados por el tal Wu Jing. ¿Quién es Wu Jing? En China solo se puede tener un hijo. Se dice que Wu Jing fue el segundo, así que lo regalaron y negaron que hubiera nacido. Se tornó invisible para su familia. Wu Jing se gana la vida en un negocio en el que la invisibilidad es un bien invaluable. ¿Reddington te dijo que puede encontrarlo? Dice que Wu Jing lo contrató para decodificar un mensaje que los chinos le interceptaron a la CIA. Puede contener la identidad de otro de nuestros recursos en China. Deberíamos seguir adelante. No, estoy preparada para hacerlo.
Entiendo tus reservas. ¿Reservas? Me están pidiendo que espíe a un célebre asesino de espías, mientras me hago pasar por una experta en codificación de lo que no sé nada. Reddington insiste en que seas tú. Lo siento. Mira esas fotografías. Si hay un nombre en ese mensaje, habrá otra cara que se sumará a esas. Y correrá por tu cuenta. Bien, digamos que acepto. ¿Yo qué gano? Mírate, buscando trueque como una comerciante. Si voy a ayudarte, quiero algo a cambio. ¿Algo como qué? La verdad, por una vez. Quiero saber por qué me eligió. Bueno, entonces hay que moverse rápido. El tiempo corre. Radio WDSJ. Una pequeña estación de radio a 7 kilómetros de aquí. El edificio fue adquirido hace solamente 6 años por una corporación que cubre al gobierno chino. Oiga, un momento. ¿Está diciendo que Wu Jing dirige una operación terrorista desde una estación de radio? Nos encontraremos con Wu Jing. Ustedes decodifican el mensaje y lo transmiten a su equipo. Si yo descifro el mensaje, los chinos también lo sabrán. Exacto. Tanto ustedes como los chinos sabrán el nombre del agente al que se quería enviar el mensaje. Allí comenzará la carrera. Tratamos de salvarlo y los chinos quieren matarlo. ¿Podríamos enviar un falso mensaje? No. Quizá funcione enviarlos en otra dirección. Dije que no. Puede que los chinos no sepan lo que dice el mensaje, pero sí saben lo que no dice. ¿Lo hacemos de verdad o no lo hacemos? Buen plan. Salvo por el detalle de que no sé nada sobre codificación. Eres una alumna muy rápida. Tengo un hombre que puede ayudarnos. Los chinos te darán el mensaje interceptado en uno de estos. Insértalo y te llevará un codificador de datos. Chun-Li dice que es como una cajita mágica. Una cajita mágica. El codificador le aplica una clave al mensaje. Llevará un momento, pero el mensaje decodificado aparecerá en tu pantalla. ¿Y cómo haré para enviarles el mensaje? No lo harás. La computadora lo hace por ti. Solo necesitas conexión. Y si no hay conexión, usarás esto. Es un programa de acceso remoto. Le permitirá a nuestro técnico ingresar en el sistema. Todo saldrá bien. ¿Vos andes de mía? Grandioso. Vas muy bien con el mandarín. Sí, sí.